desfalco tan grande que ha producido, o sea, que se ha producido en Caja Navarra, y dentro de este desfalco están nuestros máximos responsables políticos que tienen cargos en Parlamento y en su momento en el Ayuntamiento. Entonces nos parece que tenemos todo el derecho y desde luego también una necesidad para hacer un llamamiento para salir a protestar y a que estas cosas se aclaren. Yo añadiría que incluso es un deber, ¿no? Cuando UPN y PSN han cerrado las puertas a una comisión investigadora de verdad en el Parlamento, pues bueno, pues vamos a ser la ciudadanía navarra la que exijamos ir hasta el fondo, porque como dice Hortensia, es muy fuerte lo que está pasando en muchos aspectos, pero la desaparición de la única entidad pública financiera de Nafarroa no puede pasar sin pena ni gloria. Bueno, en principio yo me parece un poco que tanto que se llenan la boca de democracia, no sé si esto es muy democrático el que pidan una comisión y se nieguen a hacerlo. Es bastante sospechoso de que o están escondiendo algo o fíjate qué declaraciones hace Barcina tan duras de que no sirven para nada, que en las comisiones ya la gente va juzgada de antemano. Esto es el Estado de Derecho, esa confianza tienen ellos en el Estado de Derecho, es bastante grave, creo que las declaraciones que están saliendo a la prensa, no sé. Sí, en una democracia básica la transparencia debería ser una virtud elemental. Hay actuaciones de toda esta gente que pueden ser delitos y así están denunciados ante, bueno, pues ante los diversos estamentos judiciales. Pero hay otras que tal vez sin llegar a ser delitos tienen poco que ver con la participación popular, con los intereses de la ciudadanía, mucho que ver con historias oscuras, y para todo eso existe esa maquinaria que se llama comisión de investigación. Entonces, eso no puede ser sustituido por una comparecencia de Enrique Goñi pactada donde no tiene obligación de decir la verdad. Y esto, sino sencillamente, pues bueno, ese mecanismo existente que se utilice, y eso es lo que queremos reivindicar este sábado en la manifestación. La CAN y la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, ¿no?, nacieron hace casi un siglo. Eran entidades en principio populares, después públicas, y se supone que sus objetivos es facilitar la gestión de los ahorros de la ciudadanía navarra. Entonces, el papel de una entidad de ese estilo, por un lado, pretende ayudar a las personas individuales, ¿no?, pues con sus créditos, con sus historias para las pequeñas cosas o medianas de la vida cotidiana, y también hacer que todos esos ahorros funcionen para impulsar la economía local de una manera, en principio, más sana, ¿no? Todo esto es teoría, pero claro, de ahí créditos más sencillos para la pequeña empresa navarra, para el pequeño comercio, etcétera, ¿no? Claro, todo esto se ha hecho no sin problemas. No han sido ni la Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, ni la Caja de Ahorros de Navarra, ni la ya desaparecida CAN, han sido estamentos maravillosos, ¿no? Ha habido sus grandes lunares también en la gestión. Pero era un elemento básico. Entonces, que eso ahora pase a ser el 1,20% de CaixaBank, de una cosa que, bueno, pues que se gestiona fundamentalmente, como es normal, desde Barcelona, pues es un palo para todo el desarrollo de esta economía. Máxime en esta época de crisis, donde los problemas son el empleo, la gente en la calle, la falta de vivienda, los desahucios. Pues claro, una entidad pública y sana de este estilo debería jugar un papel súper positivo, y que haya desaparecido, aun con todas sus limitaciones, pues no es avanzar en el buen sentido, sino al revés. Yo creo que es evidente, si en algún sitio funciona la figura del iceberg, es aquí. Yo creo que la corrupción es algo básico en el capitalismo en general. En Navarra en particular tenemos una historia potente sobre el tema, ¿no?, empezando por las altas autoridades hasta tal. Hemos conocido fundamentalmente, gracias al trabajo popular, una parte de todo eso, y en la CAN es, bueno, lo que sea delictivo, las juezas o los jueces nos lo dirán, pero que hay corrupción, mal funcionamiento, oscurantismo, favoritismo, que personas se han enriquecido de un modo no moral, etcétera, etcétera, yo creo que a nivel de calle es una evidencia.
Para eso, transformarlo en datos es para lo que pedimos que efectivamente exista esa comisión de investigación independiente que la lance el Parlamento y donde se pueda participar para ir hasta el fondo. Bueno, se mezclan un poco las sensaciones, ¿no? Sientes un poco de impotencia porque da mucha rabia también a la vez, pero no sabes muy bien qué hacer, entonces llamamiento a la calle, pero sobre todo pensar qué poca vergüenza tienen, ¿no? ¿Cómo nos han estado engañando? ¿Cómo siguen engañando a la gente? ¿Cómo se llenan su boca hablando de democracia? Y cómo todas las cosas que... O sea, esta situación de hacer uso del dinero público, haya crisis o no haya crisis, no debe producirse ni por parte de un presidente del gobierno ni por parte de ningún miembro de un ayuntamiento, por muy pequeño que sea. Eso es robar a la gente. Y entonces, la sensación de la mayoría de la población es esta, ¿no? De que nos están robando. Sí, en una entrevista en la radio, el actual presidente del empresariado navarro, Sarria, ante la pregunta justificaba el asunto, ¿no? Decía que era algo habitual, que todas las empresas cuidan a sus clientes, etc., ¿no? No creo yo que sea mínimamente ético, ni siquiera en la empresa privada, hacer cosas de estas en estos momentos, como decía Hortensia, de crisis, de paro, de reducción de salarios, de todas estas pelis, ¿no? De estar pasándonos el muerto de la crisis a la gente de a pie. No creo que ni siquiera en la empresa privada sea ético, pero desde luego con el dinero público es inaceptable, es indignante, pero claro, queremos al hacer este llamamiento que esa indignación se transforme también en actuación. Sí, en principio se supone y todos pensamos que los dineros que tiene el Gobierno de Navarra son de toda la gente que vive en Nafarroa. Entonces, ahora mismo lo que está pasando es que esta gente está haciendo una política de robo a mano armada, ¿no? Pero sí de guante blanco, súper bien hecha, y la gente, todo el mundo paga impuestos. Entonces, consideramos que no es una cosa ideológica el salir a la mani, sino es algo de que nuestras instituciones funcionen bien y de que haya transparencia en ellas para que las cosas funcionen más o menos mejor, pero desde luego no con este del falco que supone. Y por eso llamábamos a la gente, a todo el mundo que vive en Nafarroa y a todo el mundo que quiera asistir sin necesidad de tener la misma ideología, ni incluso a los votantes de UPN. O sea, si UPN le ha fallado a alguien, ha sido a sus propios votantes. De hecho, esa es la historia al final. Estamos convencidas de que no solo votantes de UPN, de PSN, que han manejado y que han hecho todas estas chapuzas y que se niegan a la investigación, incluso militantes de estos dos partidos, tienen que estar con mucha rabia y con mucho cabreo. Yo, si fuera militante de UPN, estaría absolutamente decepcionado. Entonces, yo creo que por encima de discrepancias ideológicas que son normales en cualquier sociedad, este sábado la exigencia es básica para la convivencia, básica para la vida en Nafarroa, ¿no? Que se sepa qué ha pasado con la Caja de Ahorros de Navarra.